¿Qué anda elegante, amorosamente hablando? ¿Amorosamente hablando? No. ¿Con nadie? Con nadie. ¿No volvió con chico Wanda? Chico soltero, chico joven, haciendo su vida. Claudia, pero perdóname, ¿no hubo este fin de semana un encuentro, un reencuentro con Wanda? Hubo fotos, todo. No, no sé. ¿No, no te contó yo nada? Yo estuve en eventos que he compartido, que estuvo Wanda también. Domingo, no estuvo, claro, no estuvo, claro. No estuvo elegante ahí. Y después no sé lo que ha hecho. ¿Y sábado? O sea, no estuve yo con él. Me saludó, me decía, me saludó todo. Sí, me saludó Wanda. Te llevas bien. Sí, yo, o sea, me... ¿En algún momento igual iba en serio la cosa o fue solo para las cámaras? Vos le preguntaste. Pero te la llevó a tu casa, te la sí, presentó. Sí, a mi casa fue, pero viste, después la no sé, como la relación de ellos, no. ¿Y a vos cómo te cayó? No, a mí, con Wanda, persona, a mí me cayó bien. ¿Y por qué la aclaración? No, Wanda, ¿qué cosa si no es persona? No, porque, o sea, no quiero que mi palabra la tomen como un... Como si Wanda tuviese una relación con mi hija. Por eso te digo, Wanda, persona, Wanda Nara, a mí me cayó bien. ¿Pero te gustaría que fuera pareja? Bien. ¿Como pareja? No sé, eso es problema. No es problema, es relación. Sí, o sea, sí. Pasa que justo apareció Wanda en el medio del escándalo con Tamara, ¿te acordás? Claro, sí. Fue el tema de la casa, el country, Jamaica. La plata, y justo aparece Wanda. Igual Wanda está bien con, digo, al margen está bien con Mauro, ¿no? Sí. Están bien, están juntos, pero Wanda es brillante como, digo, como empresaria y su cabeza es genial. Podría ser una gran manager. Si se lo propone. Sí, eso no. Es obvio. Eso es innegable. Lo de elegante con Wanda era real, era 100% real, no era para mí armado por las cámaras, por situaciones que hemos tenido en Canta Conmigo ahora con Elian, que cenábamos, que él llevaba a Wanda, era una relación real, no era para nada armado por las cámaras. ¿Has presenciado? Sí, muchas veces, sí. No quiero hablar porque a mí no me gusta decir cosas de Elian, pero sí era real la relación, por lo que tengo entendido. ¿Vos nunca le preguntaste si estaba con ella? No, yo no me... No quiere, plazo, no quiere. No quiere hablar. Pero yo respeto a Claudia que no quiere hablar, pero que vos, Locho, diga yo no quiero hablar. No, Locho. No creer. Básicamente. Pero esperaba que alguien lo dijera, pero como nadie me hizo la pregunta, voy a tener que ser una vez más la que va a... Y eso que ayer me echaron, ¿no? Y volví, tenía que hacer algo, no lo hice. No, pero sí, en situaciones me acuerdo que hemos ido a tomar algo y él decía, voy con mi chica, y nadie sabía quién era, y él iba con Wanda, y él había dicho, es un montón, ¿cómo te vas a contar eso? Sí, él la llevaba, Wanda, ellos salían de verdad, porque uno también descree, hasta trabajando en televisión uno descree, y la verdad es que no, salían de verdad. Pero, ¿qué con respeto, porque no le doy bola a la diferencia. Besaba. ¿Qué diferencia de edad tienen? Ay, no. Eso no importa. Creo que no, no ¿Cuántos sé. Años tiene Elian? No importa, 23. ¿Cuándo debe tener 36? No. ¿Sí? Eso no importa. No, para nada. Hoy es tendencia, colágeno le llaman las chicas a los bebés. Marido, ¿no? Exmarido. Una pasa que toda esa historia se dio en el medio de dos situaciones muy fuertes. Primero, la separación de Tamara, la mamá de Jamaica. Claro. Y además el escándalo de la China con Mauro Icardi, París y todo ese tumulto que se armó en ese momento. Sí. Entonces era muy fuerte ver Icardi también. Claro, por eso. Claro. Era muy fuerte ver a Elian con Wanda Nara, con Wanda. ¿Entendés? Por eso hubo tanto revuelo en ese momento, porque eran dos separaciones casi simultáneas. Es más, dicen... Vos, Claudia, podés... Me mira mal, Claudia, pobre. Es que no quiere hablar. No, pero sí. Además, ¿sabés qué? Obvio. Porque Claudia la quiere a Tamara. Totalmente. Sí, por supuesto. Porque la quiere a Tamara. ¿Cómo está la relación de ellos ahora? ¿Cómo se lleva con la mamá de su hija? No, tienen buena relación, todo en base a que hay una hija. Claro. O sea, ¿qué tiempo tiene? Es una relación que, tanto conmigo también, Jamaica. Va a ser una relación de por vida. ¿Qué tiempo tiene ya Jamaica? Un año y medio. Ay, mi vida. ¿La ves seguido? Sí, sí, la veo. No la veo todos los días, pero sí, la veo. ¿La puedes disfrutar? Pero no. Divina, cada día más linda. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría verla? Yo la he ido a buscar, a veces la tenía que ir a buscar. Haces el trabajo de la abuela. Claro, ahora va Lian, la busca Lian, la lleva Lian. Pero o sea, eso también es como para que ellos tienen una buena relación. Es bárbaro. Que por mí es bárbaro. ¿Y hay un régimen de padre-madre con el tema de la nena? Elian la tiene unos días, sí.
Había, pero ahora es como que están, al tener buena relación ellos, como más que... Más elástico. Claro. Claro. Claudia, y por el tema de horarios y compromisos de él también, a veces se le hace imposible. Tamara está de novia aparte, tengo entendido, ¿no, Monty? ¿En Tamara? Sí. Ella estaba conociendo a alguien, así que también sí, eso, cuando cada uno... ¿Está de novia? No, que vos sabés. Bueno, que sea. Bien, estaría mal. No, pero le preguntamos todo, la tenemos acá. No, pero no. Antes de ver el informe que armamos... No sé, directamente estaría hablando.